La Fundación Universitaria de Popayán obtuvo el primer puesto en la modalidad ponencias en el sexto Encuentro de Semilleros, evento realizado en la Universidad Manuela Beltrán de la ciudad de Bogotá, con investigaciones en diferentes disciplinas profesionales. Se destacó el trabajo de la docente ingeniera Nora Fernanda Arciniegas, que junto a Diana Marcela Legarda, Jan Michael Sampaio y Juan Camilo Díaz, estudiantes del programa de Ingeniería Industrial. Estos estudiantes pertenecientes al semillero TICS 4.0 se han destacado por desarrollar diferentes proyectos de sostenibilidad e incorporación de nuevas tecnologías para el mejoramiento de optimización de los procesos en manufactura y servicios, logrando resultados positivos con nuevas metodologías y tecnologías innovadoras, posicionando así el nombre de la Fundación Universitaria de Popayán a nivel nacional. Bueno, la semana pasada estuvimos en la ciudad de Bogotá, en la Universidad Manuela Beltrán, en el sexto encuentro de semilleros que organiza esa universidad, donde nos aceptan dos ponencias del grupo de investigación. Nosotros pertenecemos al semillero TICS 4.0 de la Fundación Universitaria de Popayán. Llevamos dos ponencias a la ciudad de Bogotá para participar en la modalidad póster, que fue en la categoría a la que subimos, un alrededor de 20 ponencias que participaron en esa modalidad, y pues pudimos obtener el primer puesto gracias a ese trabajo, a ese esfuerzo que ha hecho todo ese equipo de trabajo, que sin duda alguna pues son meses de trabajo que se ven reflejados en este premio y que es muy importante para la institución. ¿Cómo se hizo la calificación para usted lograr ese primer lugar? La modalidad de la ponencia eran 5 minutos por ponencia, había un jurado y al final del evento ya los resultados. Michael, ¿qué decir de este reconocimiento? Este es el primer lugar que lograron ustedes en estas ponencias allá en Bogotá. No, pues la verdad es una dicha muy grande para nuestro equipo de trabajo, ya que pues se demostró y obviamente se miró el fruto de todo lo que hemos realizado durante todo este proceso de trayectoria de investigación. ¿Y ese tiempo cuánto fue de la trayectoria investigativa? Por ahora ya vamos finalizando, entonces ya estamos cumpliendo los 9 meses que son los adecuados para terminar dicho trayecto. Me imagino que la competencia estudiantil es muy grande. Sí, claro, es bastante pues compleja la verdad, pero gracias a la ayuda de la profesora y también a la ayuda de los compañeros, pues logramos este fruto. Bueno, y aquí está con nosotros también Diana, que participó en este gran proyecto y creo que la sonrisa refleja lo que fue ganarlo, ¿verdad? Sí, la verdad es un fruto que más que de forma individual de cada uno de nosotros, es de forma grupal. Fueron muchos esfuerzos, días donde debíamos batallarle, acoplarnos a las cosas y creo que el esfuerzo no solamente es académico, sino de forma personal. Los aprendizajes no solamente se tienen en el premio y ya, sino que se construye como ese trabajo en equipo que durante mucho tiempo falta a la hora de que tú sales de el huequito que es la universidad, sino que aprendemos a trabajar en equipo, aprendemos a apoyarnos, porque el esfuerzo no es leer, no es escribir, sino aprender a conocernos entre todos, a entendernos, apoyarnos, porque no todos íbamos a estar en el mismo sentido todos los días, pero al final teníamos que alcanzar un objetivo y una meta, y se cumplió.